Después de muchos años luchando en las calles, decenas de oficiales acariciaron su gran sueño. El de convertirse en inspectores jefes. Las miradas de admiración y respeto se pusieron sobre el señor Jorge Castillo. Es un verdadero milagro que esté con vida. Quedó en silla de ruedas después de ser atacado en un operativo. Era la 1:00 a.m. Y que es que no sé ni de dónde venía el disparo. ¿Y dónde le cayó el disparo? En la cabeza. El ministro de Justicia y los jefes policiales bajaron de la mesa de honor para entregarle el diploma a Castillo y los invitados lo ovacionaron. Además, entregaron un reconocimiento especial al padre de este oficial. Es quien lo ayudaba y llevaba todos los días al curso de ascenso. Luego pasaron 3 damas para ser juramentadas. El compromiso que esta nueva categoría les confiere es de mucha responsabilidad. Y desde luego los hemos preparado para que tengan la capacidad de realizar las funciones operativas dentro de la ejecución del Plan Control Territorial. 56 hombres también dirigirán las filas de la ley. Hasta la fecha, la policía ha formado a 323 inspectores jefes graduados en 7 promociones. Ellos serán enviados a las diferentes subdelegaciones y unidades de la corporación de todo el país. Liliana Díaz, Código 21.